Bienvenidos a esta emisión en la que conoceremos cómo se realiza la multiplicación de plantas por injerto con el maestro Jesús Martín Fuantos Mendoza. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su programa Agros. Este programa es un esfuerzo del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como el Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar acerca de la multiplicación de las plantas. Y bueno, este tema tan interesante nos va a hacer favor de comentarnos el maestro Jesús Martín Fuantos Mendoza. Él es catedrático de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, nos va a estar mencionando cómo hacer esto para multiplicarlas por medio de los injertos, que es un tema muy interesante que actualmente se está realizando en muchos lados y pues a lo mejor nosotros lo podemos hacer en nuestra casa con las plantitas que tenemos. Así que no se pierdan este programa para que estén al tanto de cómo hacer esta multiplicación de estas plantitas. Yo soy el médico Nabor Larios, conductor del programa, y les recuerdo los medios de comunicación para que estén en contacto con nosotros, nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias acerca de este su programa. El teléfono es el 910-9260 y también nos pueden encontrar en redes sociales como UAATV, en Facebook y en Instagram y en Twitter como UAATV Oficial. Así que no se despeguen de su pantalla porque este programa va a estar muy interesante. Nuevamente bienvenidos y comenzamos. Bueno, miren, injertar significa juntar dos partes de plantas en la que se pone en la parte de arriba, por lo regular, digamos, se pone en esta parte, en esta forma. La parte de arriba es el injerto, eso sería en sí lo que es el injerto, y la parte de abajo es el portinjerto, recibe otros nombres también como banco, patrón. En sí, eso sería lo que es injertar. Y esto de los injertos, aunque suena un poco novedoso, no es tan nuevo, ¿verdad? Ya tenía años, tiene siglos esto, ¿verdad? Incluso hay por ahí escritos donde se menciona, por ejemplo, Aristóteles, ¿verdad?, que él trabajaba con injertos. En algunas partes de la Biblia también se mencionan los injertos. Se menciona también, por ejemplo, el caso del cultivo de la vid, cuando fue la conquista de América, en México, los españoles trajeron sus vides, y aquí pues se llenaron de una plaga, que se llama filoxera. Y en ese tiempo pues se empezaron a acabar los viñedos porque se las llevaron a Europa, plantas también de aquí nativas, y llevaban esa plaga. Entonces lo que hicieron fue que las plantas nativas de aquí veían que, bueno, tenían la plaga, pero resistían a ese problema. Y lo que hicieron fue pues usar esas plantas, como lo que mencionamos ahorita, en la parte de abajo como portainjerto, y las variedades de ellos que estaban, porque esa plaga ataca la raíz, variedades de ellos que eran susceptibles las injertaron sobre esas plantas resistentes, y fue como pues pudo prosperar ya la viticultura hasta como se maneja ahorita. En la mayor parte del mundo, en el caso de la vid, se injertan, ¿verdad?, todos los viñedos son injertados. Y como les decía, es una técnica que, aunque no es muy conocida a nivel, digamos, casero, pero es muy común en otros frutales, como, bueno, ya mencioné la vid, también en el caso de las peras, las manzanas, ciruelos, chabacanos, es común el uso de injertos, y es una necesidad. Sí. Bueno, ahorita lo mencioné una parte, ¿no? Se usa, por ejemplo, para contrarrestar el efecto de algunas plagas, ¿verdad?, que atacan la raíz, ¿sí? Muchas de las plantas, como mencionaba yo ahorita, las vides de origen europeo son susceptibles, como decía, a la filoxera. Entonces, esas se injertan en otras plantas que son resistentes, como decíamos, las plantas nativas de México. En otros cultivos, por ejemplo, el manzano, hay otra plaga, un tipo, le llaman pulgón, que ataca la raíz, que casi todas las variedades de manzanas, si uno siembra las semillas, son susceptibles a esa plaga.
Entonces, para evitar ese problema, se injertan con otras plantas que ya se han encontrado, o sea, con otros manzanos también nativos, o que ya se han trabajado genéticamente y que se ha obtenido resistencia a ellos. Esa es una, digamos, una razón, ¿verdad?, de uso de los injertos, pero hay otros, también se puede usar para, hay plantas, por ejemplo, tolerantes a suelos muy inundados, ¿verdad?, donde ocurre con frecuencia que hay muchas lluvias o se acumula mucho el agua, pero hay algunas especies o algunas variedades de algunas plantas frutales u otro tipo de plantas que soportan esas condiciones. Entonces se usan esas plantas que son tolerantes o resistentes y sobre ellas se injerta la variedad que uno quiere producir, aunque la variedad de arriba sea susceptible, ¿verdad? Ya va sobre una especie o variedad que es tolerante. No, de hecho la clonación significa, bueno, tener individuos iguales, ¿verdad?, genéticamente a partir de un individuo. Los injertos, cuando nosotros hacemos injertos, son clones, nada más que esa, la parte que es igual o idéntica a la otra, se pone sobre otra parte que es la que funciona como raíz, ¿verdad? No, no hay mezcla, es otra cosa. Aunque nosotros a veces cuando vemos un manzano, una pera, que le decía comúnmente bien injertado, se ve como un solo individuo. Pero la gente que trabaja esto, la que los produce o los que ya conocemos esa parte, bueno, sabemos que esa planta está formada por dos partes. La parte que produce arriba la fruta, y la parte de abajo que es el porte injerto, que es, viene siendo en sí la raíz. Por lo general cuando se injerta en estas especies en fruticultura, es para, o sea, viene así como una sola planta, ¿verdad? Sin embargo, bueno, otro uso también de los injertos puede ser en plantas de ornato, donde podemos tener en una sola planta varios colores, 3, 4, o 2, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Aquí está muy, muy claro. No es una planta que nos da 2 colores de flores, ¿verdad? O bueno, también, por ejemplo, en este caso, que es una hortaliza, es un chile, podemos tener dos partes de chile en una sola planta, que producen chiles diferentes. Por ejemplo, es chile manzano. Y este es un chile pequeño de ornato. Pero yo pudiera injertarle otras que diera, por ejemplo, chile ancho, chile manzano y el chile de ornato. ¿Sí? Entonces, es otro uso de los injertos. Una planta injertada, bueno, como ya le decía, es tener dos materiales genéticos por lo regular, ¿verdad?, en una sola planta, como veíamos en este caso. Estas flores, ¿verdad?, en la misma planta está este material genético que es de la misma especie, pero es diferente color de flor que estos. Tenemos dos materiales genéticos, individuos diferentes, de diferente contenido genético. ¿Sí? En el caso de los híbridos, los híbridos se obtienen por cruzas, es decir, al obtener polen, que es la célula. Bueno, es donde van las células sexuales masculinas de las plantas y luego se pone el estigma de otra. Se mezclan la genética de dos plantas y en ese caso ya no tendríamos en los individuos resultantes. O sea, primero hacemos la cruza. De eso se forma un fruto en su desarrollo. Ese fruto va a producir semillas. Y esas semillas, cuando las sembramos y florecen o dan frutos, pueden tener partes de las características de los dos individuos que se juntaron. Por ejemplo, si yo tomara polen de esta flor, la pongo en los estigmas, en la parte femenina de esta otra flor, al producirse el fruto y tener semillas, si yo sembrarlas y tener una nueva planta, puede ser que me dé algo intermedio, ¿verdad? Una planta que nos dé flores de color rosa o con puntos rosas, una flor blanca, rojas, perdón, o un rojo con puntos blancos, ¿sí? Más o menos así.
Sí, como ya mencionaba ahorita, bueno, una parte es que sean de la misma especie, ¿sí? Yo creo que a veces se menciona ahí, ¿no? Pues que sean de la misma familia, pero no, tienen que ser parientes más cercanos. Y de la misma especie significa, por ejemplo, otra vez volvemos a las flores, que sean, por ejemplo, esta se llama vinca, es el género vinca, o teresitas. Para poderla yo injertar entre ellas, tiene que ser otra teresita, nada más que diferente color, por ejemplo, aquí rojo con blanco, o en este caso, este color que será morado con blanco, pero son teresitas. Yo digo, yo la quiero injertar con otra especie, por ejemplo, con una rosa o una malva geranio, no se puede, porque son muy diferentes genéticamente. Tiene que haber cierto parecido entre ellas de manera morfológica, pero también tiene que tener una cercanía, mucha cercanía en su parentesco. Por ejemplo, también podríamos mencionar el caso de las manzanas. Yo puedo injertar entre las manzanas. O sea, hay más posibilidad que se pueda, que pegue un injerto entre una manzana roja si yo la injerto sobre una manzana. Bueno, es debido a que, bueno, se le llama compatibilidad, capacidad de unión. Tiene que haber ese parecido morfológico. Incluso a veces, aunque tengan cierta cercanía en su parentesco, a veces no es requisito para que se puedan, para que peguen al injertarse, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas plantas pueden producir algunas sustancias que pueden ser tóxicas para el injerto, o a veces su manera de crecer, su manera de dividirse sus células es diferente, que no logran una unión, pues. ¿Sí? Incluso, como decía, algunas especies, bueno, algunas variedades se unen, pero es una unión temporal, pueden después de tiempo. Se cae el injerto, se muere. Sí, incluso, pues a través del tiempo se han inventado, bueno, no inventado, sino se han modificado, ¿verdad? Algunas técnicas que se hacían de alguna forma, y bueno, pues se le va avanzando, se va estudiando estos injertos de cómo hacerlo mejor y se van haciendo modificaciones. Pero básicamente, bueno, muchas clasificaciones incluso para tratar de agrupar la forma de hacer injertos. Uh-huh. Básicamente una de las que yo más a veces les comento, ¿verdad?, a los alumnos es que se pueden agrupar en injertos de yema e injertos de púa. Uh-huh. Los injertos de yema son aquellos en la que la parte que se injerta es solamente un trozo de corteza con un poco de madera, o la pura corteza, digamos la cáscara, con una yema. La yema es un primordio donde puede dar origen a una rama. Ese es un tipo de injerto, pero hay varias formas de hacer esos injertos, ¿verdad?, de yema. Y el otro, que digo, el otro grupo es el de púa, en el que la púa viene siendo una rama, un pedazo, un trozo de rama, que puede llevar una yema o varias yemas, pero es un pedacito de rama y es diferente al otro de yema, ¿verdad? Uh-huh. Y dentro de esos injertos de púa, pues hay varios, ¿verdad? No, bueno, hace rato comentábamos de los requisitos que no lo mencioné. Uno de los requisitos para que funcionen o peguen los injertos es que haya contacto de un tejido, ¿verdad?, de las plantas, un tejido que se llama cambium, que por lo regular se encuentra entre el floema y el xilema. Estoy hablando de manera más sencilla, es entre la corteza y la madera de un árbol, de un árbol. Ese tejido tiene que estar en contacto a la hora que se hacen los injertos, tanto del injerto como del árbol que se injerta. ¿Sí? Cuando se hace el injerto, si no coinciden esos injertos, ese tejido, perdón, no pega el injerto. Sí, en relación a eso, hay plantas que requieren un mayor contacto de ese tejido. ¿Sí?
Hay plantas que, digamos, son más rústicas, que con poquito que coincide ese tejido, no hay problema y pega el injerto. Sin embargo, hay plantas que necesitan que lo más que se pueda esté en contacto esa parte. ¿Sí? Y no todos los tipos de injerto nos dan ¿cómo se llama? Esa posibilidad de contacto en mayor parte de entre ese tejido. ¿Sí? Y por mencionar algunos que luego los veremos, los injertos, por ejemplo, de yema, los de parche o escudete, son los que dan un mayor contacto del cambio de ese tejido. Y los de púa no hay tantas zonas de contacto, áreas de contacto, ¿verdad?, entre el injerto y el porte injerto. Los cítricos, bueno, hay varias formas. Si es un árbol pequeño, se usan por lo regular injertos de escudete, que ese injerto de escudete es un tipo de injerto de yema, ¿sí? En árboles pequeños, en árboles, no sé, del grueso de un lápiz hasta unos 2 centímetros se pueden injertar así. Ya en árboles más grandes ya podemos usar y funcionan bien los injertos de púa, que ya es una rama. Las uvas, bueno, depende también de lo mejor de la edad de la planta. Es una planta delgada y también depende de la época. Una planta de uva, de vid, al inicio del año, pues se por lo regular se injerta de púa. Es un injerto de púa en hendidura, así se llama el injerto. Al inicio de la temporada de crecimiento, me refiero yo al inicio de la primavera, y se pone una rama que no lleva hojas, en la que la rama que injertamos procede de crecimientos del año anterior. Es decir, se toma una púa de una rama que creció o terminó de crecer en el otoño, invierno del año pasado. Si el injerto lo hacemos en junio, julio, son crecimientos, se llama injerto en verde, es de lo que está creciendo en ese momento. Se toma un pedazo de rama y la púa que se hace pues es de crecimiento de ese año. Por lo regular son crecimientos que todavía tienen el color verde, ¿verdad? Están relativamente tiernos, aunque no demasiado, porque si no funciona. Bueno, ahorita que mencioné el caso de los injertos de los frutales, por lo regular usamos un tipo de cinta para fijar el injerto. Se fija, fijar significa mantener en su lugar el injerto, pero a la vez con la misma cinta, a la hora de cubrir todo el injerto, se sella, ¿verdad? Se sellan todos los cortes. Aunque en ocasiones se fija con la cinta, y a veces se usa un sellador semilíquido, alguna cera o algunas mezclas de ceras con otros materiales, y se usa como pintura. La parte que se cortó se cubre con eso, y eso nos sella, nos ayuda a mantener la púa, el injerto en sí, turgente, es decir, que no pierda humedad y que se mantenga vivo hasta que se genera la unión, ¿verdad?, del injerto con el porte injerto y empieza a crecer. Eso es en frutales, en campo abierto, ¿verdad? Pero en las hortalizas, en relación a lo que me pregunta, ahí se hacen condiciones de invernadero. Ahí se usan un tipo de pincitas pequeñas, y como son tejidos muy sensibles a la deshidratación, fácilmente se deshidratan porque son tejidos muy suculentos, como en este caso. Las pincitas nos fijan el injerto, ¿verdad?, en la planta. Pero nos falta la parte de cómo evitar la deshidratación. Entonces, esa parte de la deshidratación se evita haciéndolo en condiciones de mucha humedad, de una elevada humedad en el ambiente. Se hacen pequeños invernaderos o túneles donde se mantiene una humedad cerca del 100%, 97, 98%, para que el injerto se conserve vivo. Y por lo general van con hojas, ¿verdad?, el injerto. Entonces la hoja
Una de las funciones es también transpirar, es decir, está desechando agua, que si nosotros lo tenemos fuera de esa condición de alta humedad, pues se muere rápido. Entonces, en esa condición cerrada, con mucha humedad, se mantiene vivo el injerto con la hoja hasta que se genera igual la unión. ¿Y para qué se usa? El uso es de manera semejante a las otras especies, los frutales, en la que se usa para aprovechar, ¿verdad?, alguna resistencia que tiene la parte del porte injerto, por ejemplo, a ciertos hongos, a ciertas plagas como nematodos, que tienen, en el caso de los jitomates, ¿verdad?, las variedades comerciales, si se plantan directo, es decir, si siembro yo una semilla de una variedad determinada de tomate o jitomate, la siembro, la planta esa posiblemente va a tener problemas con los nematos que acabo de mencionar o con algunas especies de hongos. Sin embargo, ya hay, ya se sabe de otros jitomates que descienden de tomates silvestres que son resistentes, entonces se hace el injerto para que soporte las condiciones de esos nematos o esos hongos. Bueno, en plantas de ornato es de manera semejante. Se usan, bueno, depende, si son plantas leñosas parecidas a los frutales, por ejemplo, el caso de los rosales, se usan algunos de los injertos que mencioné hace rato, el de escudete, por ejemplo, de yema, o se pueden usar de púa también. En el caso de plantas como esta que mencionábamos, ¿cómo se llama? La vinca o teresita, se injertan más bien como las hortalizas, ¿verdad? Como con las pincitas, ¿sí? Como le mencionaba, sí, sí es muy común, sobre todo en frutales, bueno, en algunos, los que mencionábamos hace rato, ¿verdad? Las peras, las manzanas, ciruelos, los kiwis, por ejemplo, aunque no son de aquí, los mangos, los aguacates, es donde es muy, muy común, en ciertos frutales. Hay otros, por ejemplo, las higueras, pues no es tan común, ¿verdad? No hay necesidad, pues, de injertarlos. No, bueno, la parte de los transgénicos, más bien está más relacionada con los híbridos. De hecho, son híbridos los transgénicos, ¿verdad? Nada más que yo cuando ahorita que comentaba explicaba lo de los híbridos, cómo se hacen. De manera convencional, de manera tradicional, pues decíamos, es a través de la manipulación, ¿verdad?, de las células sexuales masculinas y femeninas para lograr que se unan y den origen a un nuevo individuo, que es una con características tanto del progenitor femenino como el masculino. En el caso de los transgénicos, lo que se hace ahí es una manipulación que se hace en laboratorio también de esas partes genéticas, pero en ocasiones ya no es entre plantas, ¿verdad? A veces ya llevan genes incluso de animales, ¿verdad? Y bueno, por lo que se hace también es para supuestamente dar resistencia a ciertas condiciones, a ciertas plagas, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí se menciona que hay un tomate que le metieron un gen de un pescado del Polo Norte, de condiciones muy frías, para que el tomate, esta nueva variedad de tomate, sea resistente a heladas, a condiciones de mucho frío. O a veces también se habla por ahí de una planta que se logró, que le metieron un gen de luciérnaga, y esa planta en la noche brilla. Pues como ven, amigos, muy interesante este tema. Agradecemos infinitamente al maestro Jesús Martín Fantos Mendoza que nos dio toda esta información acerca de cómo hacer estos injertos. Ahora ya lo saben, no es tan difícil. Realmente lo podemos hacer en casa sin ningún problema, siguiendo las instrucciones del maestro. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Les quiero recordar los teléfonos de contacto para que nos puedan hablar y nos digan todo lo que quieran acerca del programa, lo que les gusta, lo que no les gusta y las sugerencias acerca del programa
qué temas les gustaría que tratáramos aquí. El teléfono es el 910-9260 y también nos encuentran en redes sociales como UATV en Facebook y en Instagram y en Twitter como UATV Oficial. También les recuerdo el contacto del correo electrónico de la universidad, es tvua@correo.ua.mx. Yo soy el médico Nabor Larios y bueno, les recuerdo que este programa es gracias al esfuerzo del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como al Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión con otro tema igual de interesante. Muchas gracias y hasta luego.